Tras pasar el embarazo sola, Maipi Delgado se mostró con el de su hija a días de dar a luz, ahora estamos en la cuenta regresiva para la llegada de quien será su primera hija, a quien tanto buscó y cuando menos lo esperaba llegó en medio de una flamante relación que se disolvió en medio de la dulce espera. La ex azafata de Guido Caxca volvió a mostrarse junto al padre de la niña en camino. Cabe recordar que luego de que Maipi Delgado compartiera tan linda noticia en las redes sociales y contara que estaba de menos de 3 meses esperando una niña a quien llamará India, la marplatense reapareció en Instagram dando la triste noticia de que no iba a continuar en pareja con el padre de la niña y que había decidido seguir sola con la gestación. Sin entrar en detalles pero dejando en claro que la relación con el hombre en cuestión no había terminado de la mejor manera. De ahí en adelante la influencer continuó mostrando en internet su día a día de la dulce espera sola desde Mar del Plata, donde decidió instalarse para seguir adelante en compañía y contención de sus afectos. El tiempo pasó, y mientras transita el octavo mes de gestación, Maipi sorprendió al subir a sus redes fotos junto al padre de la beba que lleva en su vientre. Estamos re bien pero no estamos juntos. No estamos como pareja, somos amigos. No pasa nada de nada y me está acompañando, comenzó Delgado en diálogo con paparazzi. Y agregó, vino unos días, ya se va. Él está parando en otro lado. Nos llevamos bien, sanamente, como papás de India. Por suerte se terminaron las peleas, que es lo que nos tenía mal a los dos. Él está en otra playa con sus amigos y se vino a verme, saludar y sacarse una foto con la panza. Todo armonioso al fin. El tiempo que la pasamos peleando nos fue horrible. Ahora feliz y ojalá esta relación de esta manera. No estamos como pareja, detalló la modelo. La estoy pasando bien, porque el tiempo que la pasamos peleando fue horrible. Ahora estoy feliz y ojalá esta relación de esta manera dure por siempre, porque es mucho más sano para los tres, para India y para nosotros. Cerró Maipi, quien ya siente el cansancio y el peso del último tramo del embarazo.